¿Ves? Ahora se va a dormir, como siempre. ¿Qué? ¿Ya no se puede hablar? Julio, decí lo que quieras, pero que no te escuchen. Familia, familia, hermanas, ¿acaso nunca quisieron saber qué había ahí atrás? Julio, vení, basta. Este es nuestro lugar, acá pertenecemos. Julio, querido, tenemos que ser buenas ovejas. Esto es una sociedad, no viví solo. Me cansé de que me digan siempre lo que tengo que hacer, dónde tengo que comer, que me corten el pelo todos los años. Quiero poder decidir por mí mismo. Si quiero dejarme el pelo largo, dejármelo largo y listo. Si quiero conocer otros rebaños, ir y hacerlo. Vamos, hermanas, hermanos, esto no puede quedar así. Somos patéticas. Vayamos a conocer otras praderas, otros pastos sabrosos. Hijo mío, mira si se llega a despertar y te escucha decir todo esto. Este es tu lugar. Estamos bien acá. Tenemos todo lo que precisamos. ¿Acaso te falta algo? Sí, padre. Libertad me falta. ¿Libertad? ¿Libertad dijiste? ¿Cómo se nota que sos joven, eh? No sabés apreciar nada de lo que tenéis. Todo este pasto es tuyo. De todos nosotros. Tenés comida, abrigo de noche. ¿Qué más querés? Y todo gracias a él. Alabado sea el pastor. Que nos da tu cuidado cada día. Que cura nuestras heridas y nos libra de los malos seres que nos quieren molestar. Alabado sea el pastor. Que nos da refugio en las tormentas. Y nos ama sin condición. Amén. Escúchense. ¿Esa es su libertad? Shh, Julio, tiene razón. Hacé como todos, que estamos bien así. Ustedes estarán bien. Yo me siento encerrado. ¿Encerrado? ¿Por qué no miras a tu alrededor? Tenés una familia, Julio. Mira todos estos pastos verdes y tiernos. Julio quiere libertad. Pero ya la tiene. Julio quiere libertad. ¿Para qué la quiere? Campos verdes. ¿Qué gracia tiene tenerlos si no podemos correr libres por ellos? Siempre atrás de él. Pero Julio, las cosas siempre fueron así. Cuando nosotros nacimos, él ya estaba acá. Y va a seguir estando. Hasta que llegue el día. ¿Por qué tiene que ser así? Si queremos, podemos cambiar. No. ¿Cómo cambiar? Si así estamos bien. Los cambios son malos. Ustedes ni lo escuchen. Mírenme a mí. Tantos años que estoy acá. Y tengo una vida plena y feliz. ¿De qué me estás hablando? Si hiciste lo mismo que todas nosotras hasta el día de hoy. Caminar, pastar, tener hijos para después irse sin verlos crecer. ¿No lo ven? Nuestras vidas son siempre iguales. No podemos elegir. Nunca vamos a hacer algo que surja de nosotros si no cambiamos. Julio, ¿qué diría tu padre si te escuchara? No hablen más así. Si se llega a despertar, saben muy bien lo que va a pasarte. Me voy a encargar personalmente
de que no vuelvas a tener esas ideas. ¿Estás amenazando, Barbeta? ¿Y quieres llamarlo así? Pará, ¿qué vas a ganar peleándote así? Sí, cállate y toma sol. ¿Por qué nunca fuimos a ver qué había ahí atrás? Cállate, no tenemos que ir a ver qué había ahí atrás. No, puedo seguir viviendo así. Me voy del otro lado de la colina. La que quiera acompañarme puede hacerlo. Vamos, hermanas. Yo voy con vos. No, vos no vas a ningún lado, te quedás acá. Está re loco, se va a ir. No voy a dejar que te vayas a ningún lado. No podés dejarnos así. ¿Qué pensaría él? Por tu culpa nos van a castigar a todas nosotras. No, vos te quedás acá y haces lo que nuestros ancestros hicieron durante siglos. Seguir la tradición. No, ya estoy harto. Déjame. No. Me voy. No lo hagas, Julio. Por favor. Te amo. Nuestro amor no tiene sentido si tenemos que vivir como vacas. Tenemos derecho a ser libres, a expresarnos. Así nunca vamos a ser felices. Perdóname, pero tengo que hacerlo. No, por favor, no te vayas. No me dejes sola. Julio, volvé. Te amo, no te vayas. ¡Que no se escape! ¡Vamos a sufrir todos por su culpa! ¡Vos no vas a ningún lado! ¡Vamos, hermana! ¡Que no escape! ¡Vamos! ¡Que no escape! ¡Vamos! ¡Que no se escape! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así! ¡Sigan! ¡Sí! Julio quiere libertad, pero ya la tiene. Julio quiere libertad para que la quiere. ¡Qué pumas de mierda!